A través del estudio de sistemas dinámicos, se analiza el comportamiento de la solución de una ecuación diferencial ordinaria para medir el potencial eléctrico de una distancia a otra. La ventaja que tenemos es que vamos a hacer un estudio de la solución, pero un estudio cualitativo, debido a que para ciertos parámetros la ecuación diferencial no tiene una solución exacta. Entonces, vamos a hacer estudios cualitativos de la solución de la ecuación diferencial, además de que eh, miramos a ver si le hacemos un cambio pequeño qué pasa con las soluciones, es decir, vamos a estudiar qué tan estables son las soluciones. El potencial eléctrico o potencial electrostático en un punto es el trabajo que debe realizar un campo electrostático para mover una carga positiva desde dicho punto hasta el punto de referencia. Nosotros hacemos la parte teórica es analizar la ecuación diferencial, pero podrían darse aplicaciones, por ejemplo, en la biología, usando eh, incidencia de luz a una muestra, por una muestra biológica, y mirar cuál es la respuesta de esa muestra biológica a la luz que hemos mandado. Y ahí podemos hacer medición de potencial eléctrico, que es lo que nos da la ecuación diferencial. Con este tipo de operaciones se podrían resolver estudios cualitativos de la ecuación diferencial para mirar qué tan estables son las soluciones. Con la cámara de Andrés Almeida informó para Agencia de Noticias UN, María Laura Idarra Galzate.